Lo que hace un siglo parecía una utopía, hoy es una realidad. La educación pública ya llega a todos los rincones del país. Ahora, el reto es educar con calidad, formar ciudadanos que se desenvuelvan adecuadamente en el trabajo y en la vida. Es el fin último de la reforma educativa. Para lograrlo, era necesario cambiar el esquema, atender los rezagos de un sistema educativo caduco, con planes, programas y enfoques pedagógicos atrasados, que había dejado a las escuelas en el olvido y que impedía a los maestros crecer con base en sus méritos profesionales. Como país, tenemos grandes desafíos y rezagos educativos. Hoy le decimos al mundo que hemos decidido enfrentarlos. No haber impulsado la transformación educativa, conociendo los problemas que persisten y la urgencia de resolverlos, hubiese sido, así, irresponsable, vergonzoso e inmoral. México convoca a los maestros, a las autoridades educativas y a los padres de familia a emprender la revolución educativa más importante en casi un siglo. Era fundamental una transformación profunda, cambiar radicalmente el modelo de enseñanza. En muchos aspectos se trataba de hacer una verdadera revolución educativa que nos permitiera educar para la libertad y para la creatividad. Y para que este proceso de transformación fuera realmente sólido y se pudiera materializar, no bastaba exclusivamente con la visión del gobierno federal. Era necesario e indispensable sumar las voces de todos. Y todos se sumaron, participaron. Sus propuestas, en 18 foros estatales y 3 nacionales en 2014, dieron forma al proyecto del nuevo modelo educativo que presentó la Secretaría de Educación Pública en 2016. Esta propuesta fue sometida a un nuevo análisis. Otra vez participaron todos: gobernadores, legisladores, sociedad civil, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, directores de escuelas normales y colegios particulares, especialistas, empresarios, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, hablantes de lenguas indígenas, así como niñas, niños y jóvenes. El foro de consulta del modelo educativo me pareció muy interesante que el licenciado Aurelio Nuño tomara en cuenta la opinión de todos nosotros los niños. También me gustaron los talleres impartidos por los jóvenes voluntarios del Museo del Papalote. Fruto de ese proceso llegó el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria. Este modelo es resultado del trabajo corresponsable de muchas personas e instituciones, académicos, expertos, organizaciones civiles, autoridades y de forma destacada, maestras y maestros, alumnos y padres de familia. Fue el CIDE quien nos ayudó a partir de una metodología que desarrollaron a poder sistematizar en un documento los más de 300,000 comentarios y opiniones que se dieron sobre el modelo en las mesas de consulta. Y gracias a ese documento que nos entregaron en diciembre y que es público, pudimos construir la versión final del nuevo modelo con la visión de todos los que participaron. Es un cambio de fondo que reorganiza el viejo modelo de enseñanza y vuelve a articular todas las piezas. Primero, que los niños aprendan a aprender en lugar de memorizar, a través de un nuevo enfoque pedagógico. Segundo, pone a la escuela en el centro de la transformación educativa. Un tercer elemento a destacar
es que el nuevo modelo asegura la equidad y la inclusión en el sistema educativo nacional. El cuarto elemento es que el nuevo modelo le da la más alta prioridad a la participación de todos los actores involucrados en la educación de nuestras hijas e hijos. El quinto elemento a destacar es que el nuevo modelo fortalece la formación y el desarrollo profesional docente. El lanzamiento del nuevo modelo educativo este 2017 cierra la primera etapa del gran proceso de transformación que es la reforma educativa. No haber hecho la reforma educativa nos hubiera condenado como país a quedar rezagados y perder la oportunidad de convertirnos en una nación en pleno desarrollo para incursionar en la innovación científica y tecnológica. Llevar adelante la reforma educativa dejó de ser opcional. Se ha hecho compromiso y hoy decimos y ratificamos, la reforma va, camina y empieza a dar frutos. Este modelo renovado ayudará a construir el México del futuro. Las escuelas serán espacios en donde el pensamiento crítico se habrá impuesto sobre la memorización. Los estudiantes serán individuos libres, responsables y comprometidos. Y los maestros se habrán convertido en agentes transformadores de la sociedad. El nuevo modelo responde a los objetivos de la reforma. Define la educación que necesitamos para el siglo XXI. Inicia, como ya está en marcha, la modernización de la infraestructura y el equipamiento escolar. Establece las exigencias para la innovación en la formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes. No hay contradicción entre el derecho a una educación de calidad y la vigencia de los derechos de los trabajadores de la educación. Para que cumpla su cometido, todos los sectores de la sociedad deben asumir la parte que les corresponde y contribuir para que se perfeccione día con día. Propongo que asumamos como nación este modelo educativo. Que trabajemos por dar concreción a estos aspectos y a otras de sus múltiples fortalezas. Pero también que lo comprendamos como perfectible, como sujeto a monitoreo y a evaluación permanente, que lo retroalimente y lo sitúe en una perspectiva de mejora continua. No esperemos algunos años para darnos cuenta que necesitamos un nuevo modelo educativo, como lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestra historia reciente. Tomemos este como el punto de partida para entre todos irlo mejorando y perfeccionando de manera continua. La transformación educativa está en marcha. Y no permite concesiones políticas porque estamos hablando de lo más valioso que tiene nuestro país. Que los sueños y los anhelos de las niñas y de los jóvenes de hoy se conviertan en realidad en mañana. No acepta concesiones porque estamos hablando del futuro, de lo más grande que tenemos, nuestro muy querido México. El nuevo modelo educativo marcará un salto en el tiempo. Permitirá avanzar de una educación basada en métodos tradicionales a una instrucción del siglo XXI. El nuevo modelo que hoy presentamos nos pone en la ruta correcta para tener mejores maestros, mejores escuelas y mejores contenidos educativos en beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana. Es cierto, los frutos de este cambio tomarán tiempo, trascenderán este gobierno. De ahí la importancia de no haberlo aplazado más. Las niñas y los niños de hoy vivirán en un mundo que aún no conocemos y tendrán trabajos que todavía no se inventan. Su éxito dependerá de que no aprendan de la misma forma que lo hicieron sus padres y sus abuelos, sino que reciban una educación de calidad que les permita desarrollar sus talentos y capacidades para vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI. Por ello, el primero de los 5 ejes del nuevo modelo educativo es el planteamiento curricular. Implica el reordenamiento y la inclusión de contenidos y métodos pedagógicos necesarios para lograr el desarrollo integral de los estudiantes y enlaza lo aprendido desde preescolar hasta el nivel medio superior.
En ese primer capítulo explicamos las políticas públicas que nos permitan dejar atrás una pedagogía basada y sustentada en la memorización para tener una nueva pedagogía sustentada en que los niños y los jóvenes aprendan a aprender, aprendan a razonar, aprendan a discernir, aprendan a formular hipótesis. Y que también se permita a los maestros generar con su creatividad nuevas estrategias didácticas que les permitan a los niños y a los jóvenes aprender a aprender. Este nuevo currículo es flexible, contempla 20% de autonomía, es decir, de contenidos que las comunidades educativas pueden adaptar de acuerdo con su contexto e intereses. Cada escuela puede decidir si amplía la formación académica en algunas asignaturas relevantes o incluye conocimientos regionales. El 80% del currículo es obligatorio y de aplicación nacional. Funge como orientador de la práctica docente y como guía de los aprendizajes que se deben alcanzar. La autonomía curricular otorgada a las escuelas es una oportunidad para contextualizar la acción educativa. Es preciso subrayar que en estas autonomías curriculares deben respetar las facultades profesionales de los docentes para realizarlas. Los avances en la investigación educativa también se consideran en este primer apartado. Recomienda el uso de prácticas pedagógicas innovadoras, como cambiar las sesiones de dictado por clases dialogadas. Un método en el que el maestro platica con los niños para interesarlos en el tema. Y a través de la conversación, los niños aprenden. Poner a la escuela en el centro del sistema educativo es el segundo eje. Da facultades y recursos a las escuelas para atender necesidades inmediatas, menor carga administrativa, plantillas de maestros y directivos fortalecidas, así como infraestructura digna. Parece mentira, pero había que pasar por todo un proceso burocrático de cualquier escuela para poder cambiar el vidrio que se había roto, la puerta que se había deteriorado, el baño que ya no funcionaba. La escuela por sí misma no lo podía hacer. La directiva de la escuela no podía emprender estos cambios, estos ajustes que derivan del propio desgaste de cualquier infraestructura. Ahora la escuela misma, con recursos propios, podrá gestionar precisamente, o más bien podrá asumir las decisiones que correspondan a las necesidades de cada plantel educativo. El tercer eje es la formación y desarrollo profesional docente. Las maestras y los maestros son los actores más relevantes para lograr la transformación educativa de México. Ellos son quienes educan, guían e inspiran a nuestras niñas, niños y jóvenes. Para tener maestros capaces, comprometidos e incluyentes, propone un sistema de desarrollo profesional basado en el mérito, fortalecer la educación inicial y evaluar para ofrecer una formación adecuada y de calidad. Los maestros y maestras entendemos y estamos haciendo lo necesario para actualizarnos, porque la velocidad de los cambios así lo exige. Conocemos las diversidades de nuestros alumnos, palpamos todos los días en el aula los muchos Méxicos que tenemos. Ahora como ayer, asumimos y ratificamos nuestro compromiso profesional y vocación magisterial. Son muchos los ejemplos de este cambio que ya se lleva a cabo en el magisterio. El maestro Francisco me platicó que su abuelo fue maestro y que su padre también es maestro, pero que su abuelo le había heredado la plaza a su papá y que su papá ya no se la pudo heredar a él por la reforma. Sin embargo, que él se sentía mucho más orgulloso de haberse ganado esa plaza demostrando su conocimiento y su mérito. El maestro Francisco es egresado de la Escuela Normal de Iguala. Inclusión y equidad conforman el cuarto eje, para que sin importar origen étnico, género, condición socioeconómica o discapacidad, todos puedan acceder a una educación de calidad. Para lograrlo, el nuevo modelo prioriza
que se mejore la infraestructura en los planteles más necesitados, que las becas vayan a quienes más las necesitan y que las niñas tengan las mismas oportunidades que tienen los niños. También plantea que la cultura y la lengua de las comunidades indígenas sean parte de la formación de sus integrantes y que los alumnos con alguna discapacidad estudien en escuelas incluyentes. Y el quinto eje es la gobernanza del sistema educativo. Establece la coordinación entre los actores del proceso educativo, incluidas autoridades federales y estatales, docentes, padres de familia y sindicato. La nueva gobernanza educativa, que no es otra cosa más que poner los elementos de todos los que tenemos una responsabilidad en el sistema educativo para podernos coordinar de manera adecuada y que estas historias, que hoy son reales, pero que todavía siguen siendo muy pocas, las podamos hacer llegar a todos los rincones de nuestro sistema educativo. Este modelo, que entrará en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, busca educar para la libertad y la creatividad. En este siglo XXI, el mundo es cada vez más complejo y desafiante. Los conocimientos se generan a un ritmo vertiginoso. Memorizarlos ya no es suficiente. Hoy se requiere que los alumnos se expresen correctamente, que disfruten los números, sepan analizar y resolver problemas, que construyan metas, trabajen en equipo, sean buenos ciudadanos, valoren el arte y la cultura, cuiden su salud, respeten el medio ambiente y aprovechen las ventajas que les ofrece el mundo digital. Así estarán listos para enfrentar cualquier desafío. En mi opinión, todos los niños y niñas de México deberían tener una gran educación para así todos juntos, en un futuro, poder ayudar a hacer un México mejor. Junto con el modelo educativo para la educación obligatoria, se presentaron los fines de la educación en el siglo XXI. Documento que explica que el propósito de la educación es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos. Son los fines de la educación para el siglo XXI, en donde explicamos qué mexicanas y mexicanos queremos formar en este nuevo siglo. En un amplio consenso sobre los estudiantes que queremos formar a lo largo de la educación obligatoria y que articula un conjunto de elementos que permiten vislumbrar la puesta en marcha de una nueva propuesta curricular. Detalla lo que se espera que hayan aprendido los estudiantes al término de cada nivel educativo en áreas específicas. En el ámbito de lenguaje y comunicación, que puedan expresarse y defender sus ideas con confianza y fluidez, tanto de forma oral como escrita. La finalidad del campo denominado pensamiento matemático es lograr que vean las matemáticas como un aliado en su vida diaria. Exploración y comprensión del mundo natural y social es la tercera área fundamental de conocimiento que busca despertar su curiosidad para que conozcan y comprendan el mundo. En cuanto al pensamiento crítico y solución de problemas, el objetivo es tener estudiantes ingeniosos, con recursos científicos que les permitan argumentar, elaborar hipótesis y defender sus ideas. Al impartir habilidades socioemocionales, se busca que tengan autonomía, confíen en sí mismos y se relacionen con respeto y tolerancia. También se pretende que tengan iniciativa, que sean líderes, pero que sepan trabajar en equipo. Que se sientan orgullosos de su país y que contribuyan a la mejora de la sociedad. Además, se busca sensibilizarlos en nuevas formas de arte e impulsarlos a que desarrollen su talento. Otra de las metas es tener estudiantes sanos física y mentalmente. Que sean conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. Y capaces de aprovechar la tecnología como una herramienta de aprendizaje.
Estamos sentando así las bases de la formación de los nuevos ciudadanos. ¿Qué mejor garantía para asegurar el futuro de este país? La formación de los nuevos ciudadanos. Esta es la clave de futuro. La revolución educativa que plantea este nuevo modelo es un proceso de largo plazo. Los resultados reflejados en una mejora en el desempeño de los alumnos en las pruebas internacionales se verán dentro de al menos 10 años. Las acciones prioritarias que se llevarán a cabo para asegurar el cumplimiento de los objetivos se detallan en la ruta de implementación del modelo educativo. Aquí están de manera detallada los planes, los programas, los cronogramas y los tiempos para que en el ciclo escolar 2018-2019 este nuevo modelo ya esté funcionando en nuestras escuelas. Este documento plasma los tiempos en que deberán ponerse en marcha las acciones consideradas indispensables o estratégicas y para garantizar su continuidad más allá de 2018. La ruta traza con claridad el propósito y relevancia de cada tarea. Establece metas e indicadores y señala las áreas responsables de su ejecución. Entre las acciones más importantes, destacan la publicación de los planes y programas de estudio en mayo de 2017. Entre junio de 2017 y junio de 2018, se diseñará e implementará un programa piloto del plan y los programas de estudio en 1.162 escuelas públicas de educación básica. Y en agosto de 2018, deberá entrar en vigor en toda la República Mexicana. Los responsables de esta labor son la Subsecretaría de Educación Básica y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos desarrollará estos materiales adaptados al nuevo currículo entre abril de 2017 y abril de 2018. La estructuración de los programas de inglés ocurrirá en mayo de 2017. Y en el ciclo escolar 2017-2018 se contratarán docentes de inglés certificados para impartir esta asignatura en las escuelas normales. Las subsecretarías de Educación Básica y Educación Superior se encargarán de ello. Y a fin de poner en marcha la primera fase de la nueva estrategia de educación digital Aprende 2.0, se equiparán y conectarán entre 1.000 y 3.000 aulas en las primarias seleccionadas, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto ocurrirá entre septiembre de 2017 y agosto de 2019. Estamos atentos al calendario que establezca los tiempos, los programas y las acciones que den certeza de lo que se llevará a la realidad del sistema, del nuevo modelo educativo, así como los mandatos de la Constitución en cada elemento del sistema. Los maestros seguiremos cumpliendo con lo que nos corresponde. El éxito de la implementación del nuevo modelo educativo depende, en gran medida, de que los actores involucrados conozcan y entiendan esta nueva pedagogía y de que autoridades educativas, directivos y docentes cumplan sus tareas. Hacer realidad esta revolución educativa es un proceso gradual y complejo. Todos, autoridades, maestros, padres de familia y alumnos, tienen un papel crucial. Lo importante es no perder de vista el objetivo principal: que todos los niños reciban una educación integral y de calidad, que los prepare para vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI.